Du weißt das. Komisch. Jetzt sind sie jetzt nicht auf, ja. Leuchtet so kaum. Ich hoffe, dass der Akku noch hebt. Ich bin zu lange am Bett. Komisch, jetzt sind sie nicht, nein, sind sie nicht da. Jetzt sind sie weg, ne? Nein, jetzt rennen sie wieder weg. Man könnte doch besser in den Helikopter. Oder? Nein, es ist näher, es leuchtet. Du siehst fast was ich. So gut. Ja. Die Lampe stört einfach, sie sehen schon gar nichts. Jetzt haben sie da drauf.
45. Ya. Hay un ovni. En Valparaíso. Probablemente se regresa un ovni. Chato, traigo el trípode. Es probable. El trípode. El trípode. Comprobable que es un ovni. Para Mega Noticias. Para otro. No se pase por la cámara, por favor. Para papá. Se divisa claramente que es un ovni. Mira la letra de adelante. Mira cómo tiene que ir con una pelota para adelante. Yo fui el primero que lo vi. Tiene una pelota. Solo a mi mamá que está en la casa. Pon un binocular ahí para que sea más cerca. No, hable un poquito y se va a grabar. Cacha, ahora se achicó. El de adelante está chico, mira, ahora se está. Mira, ahí se está achicando, ¿cachaste? Mira cómo se va estirando. ¿Cómo cometa? Еще одна, смотри, Серега, прям туда летит, а? Она же была ближе. Блин, как близко. Смотри, в одну точку.
¿Qué, papá? No sé. ¿Podría ser un globo o algo así? Again, this evening's docking is timed precisely so that the two spacecraft will be over Russian ground stations. And the docking is just a little bit more than 42 minutes away, still on schedule to occur at about 9:34 this evening Central Time, 10:34 p.m. Eastern Time. Six at the half. Go Rockets. Put your hat on. You bet. Это красиво.
And Atlantis is now 2,800 feet beneath the station, the opening rate increasing as Atlantis moves beneath the station, as orbital mechanics begin to take over. The opening rate now 4.5 feet per second, now passing through 2,900 feet beneath the station. 600 feet was the cliff for TCS today. You have a go to take your KU to radar. Okay, we'll do that now. And for your info, Carlos and Jean-Francois and Ed Liu's families are all up here in the back room watching the whole thing. Real happy to be part of your operation. And to test these heat pipes in space, the on-orbit spacecraft electronics are packed fairly tightly together and tend to generate high levels of heat, which tend to limit their performance as it would with equipment here on Earth. So the heat pipes are designed to remove the heat from the electronics. Graba, son muchas. Estas sí son naves, ¿eh? Naves o globos. ¿Sí las tienes? Sí, sí, grábalo, son muchos, ¿eh? Sí los tengo. Ven, rápido, sal para verlos. Back. Oh my God. Five. It was four before. Seven. Here they come. More of them. The borrowers went out in the boat. Here's another one. Look at them. Three, six, seven, eight. Those aren't the players. Ate them. I was laying there. Okay. Eight right in a row. New patterns every time. Son los puntos y ilumina acá. Es un triángulo casi perfecto. Mira, mira. Cuatro. Sí, ¿eh? La caja, la caja, la caja.
¿Qué? Son un buen, pero son... Mira, para acá de este lado son como 50. Mira, para acá de este lado son como 50. Voy a seguir uno grandote. ¿Pero está toda la bola? Sí, sí. Es que está pasando entre el resto. Ah, sí, este es avión. En la nube. Madre. No lo creo, güey. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Uy, no. Órale. Está el foquito prendido. O sea, se ve padrísimo. No es un avión esa madre. No lo veo. Thank you.
amarilla. ¿Lo viste grabando tú o no? Sí. Ay, ay, ay. A ver si no hay otros. Porque luego no se ve aquí. Izquierdo para mí. Ah, bueno. Esto es grave. ¿No? Ahí va a pasar. Derecho. Derecho. Ahí viene. Izquierdo para mí. Ay, en medio ahorita. Ahí va por las tres, los tres Reyes Magos. Ay, 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 ay. Ay, va arriba o abajo. ¿Cómo está eso? Ahorita por el medio de estas dos. Vamos. Ahí. Otras dos. Ay. Ay.
X-24. Ya tengo un X-24. Venían casi... O sea, este venía al ras casi de... Voy a tratar de alejar, a ver si no se me pierde. Es X-24. Ya tengo un X...
Esto lo apreciaron miles de personas quienes dieron su testimonio sobre el particular. Además, se grabaron algunos videos y se tomaron fotografías. Por otra parte, nadie ha dado una explicación científica ni comprobable sobre las causas de este fenómeno. Sí, ya, ya quedaron dos afuerita. Pero aquí quedaron dos, tío. Hay dos afuera. Ay, sí, hijo, ay, sí. Ay, para ay, tío. Los josefinos fueron sorprendidos con este fenómeno. Algunas personas fotografiaron el momento, otros registraron en sus cámaras de video lo acontecido. A partir de aquí han surgido toda clase de especulaciones e interpretaciones. Para unos se trata de fenómenos naturales, para otros de extraterrestres. Para muchos son las señales que menciona la Biblia al final de los tiempos. Es inexplicable, o sea, todavía yo no lo entiendo. Ahí están, los tengo. Ahí están. Se van corriendo para la nube grande a la derecha. Los tengo. Hoy, con algunas nubes, donde miles de personas se tiran a la calle, se lanzan, sea en que pararon los automóviles en las rotondas, en la carretera de circunvalación, en el bulevar de la avenida central, en el parque central, en el parque Morazán, miles de personas están viendo, observando unos objetos, tomar fotografías del mismo hecho. Esto lo hace excepcional por todas las características que tiene. Luego, el 23 de noviembre, se ve grandísimo. Ah, sí, está bien. No lo veo. Ah, ya lo está vi. Está para acá, para estas nubes. Sí. Va a salir a lo clarito. Fíjese bien, ahí se le debe de ver la figura bien, bien. Sí. Ah, está. Ya lo encontré. Es un como cilindro, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, es como un como cilindro. Vueltas, ¿no? Es como un cilindro rojo. No rojo, color mandarina, exactamente. Pepe, párate aquí enfrente, güey. ¿Tiene una cola? Para recargar mentiras, son dos grupos. ¿Eh? Son dos grupos, güey. ¿Sí? Ey. Están juntando. Mira, pégate, güey, porque estoy temblando mucho. ¿Dónde? Enfrente de mí, para cargar mentiras, güey. No. Son muchos, sí, estoy bien. Ahí no se mueven. ¿Y ahorita cómo se mueven? ¿En qué dirección? Pepe, si las ve, ¿en qué dirección? Aquí derechito. Son muchas. ¿Ya sabes las estoy viendo? ¿Muchas qué? Muchos. Ah, ya las estoy viendo así. Plateados. No te muevas, Pepe, no te muevas. Mire, ahorita que ponga la cámara en la televisión, las va a ver. Son globos. ¿Cómo no se van con el viento? Ey, y fíjate, todos van haciendo colita, todos van haciendo colita. ¿En qué dirección, pues? Thank you.
de barco, ¿ya lo viste? Sí. Esse aí, você veio fazer companhia pro Papai Noel, hein? Aqui. Esse ainda não é o Papai Noel. Vamos ver, mas ele veio dirigindo o Papai Noel, vê só. Oye, ¿ya viste el ovni, amor? Un ovni. ¿Cuántas son, Laura? ¿24? Te lo juro, ven. Mira, vea. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Qué va a ser? ¿El canal de la...? ¿En serio? Ajá. ¿Un ovni ya viste? ¡Un ovni! Ay, ¿por qué? Creo que está bien. Aguanta, yo no sé, bro. A ver, ¿cómo lo sigue? ¿Ya es lo más que se ve? ¿Ya lo viste? Mira, ahí, no. Ahí. ¿Ya? El otro día íbamos a... Estamos aquí grabando desde... No, que no sé qué. Ya se cuenta que venía por aquí y otro y un avión nos por estamos acá. Grabando aquí desde Tepos. Y en eso de la nada desde... se perdió uno. Y dijimos, este a lo es un ovni, señores, de verdad. No, impresionante cómo se empieza a ver, ¿no? La cómo... forma que tiene. Fuerte. Não, chega. Atrás? Fica atrás. Dá mais um. Dá mais um. Falou, chega. Tá bom, deixa assim. Fernando! Conseguimos pegar! Tira um pouco. Nossa, Cate! Meu Deus, está baixando. Você filmou? Pegou essa? Peguei.
Ele se confunde com as luzes da cidade. Mãe, mãe! Não é de controle remoto, não? Como que ele pode ser tão rápido e tão... Eu não acredito, meu Deus. Esse telefone, gente. Tá muito próximo. Olha que luz forte, viu? O que é essa porra? É um disco voador. Não é possível. Agora começou a andar, olha lá. O que será isso?